a la espera. El amargo correo que recibió un grupo de empleados que trabajarán en Somach. Los empleados de Ideas del Sur siguen pagando los platos rotos por las decisiones empresariales y todavía no logran cobrar. Sin embargo, al menos les confirmaron que seguirán trabajando para sacar el Bailando por un Sueño adelante. En las últimas horas, fuentes allegadas a la productora del grupo Indalo le revelaron el intransigente contenido del mail que se les hizo llegar a los empleados de la firma que hace meses que no cobran por el trabajo realizado. Como dicen, siempre es una de cal y otra de arena. Desde la empresa confirmaron que participarán en la producción de Somach en 2018. A continuación, el comunicado. Como es de conocimiento de ustedes, esta semana se firmó el acuerdo entre Artear e Ideas del Sur por el cual esta prestará el servicio de producción y operaciones para el programa Somach en forma no exclusiva. Estando Ideas del Sur sometida al proceso del concurso de acreedores, todo contrato que ésta firme debe pasar indefectiblemente para la aprobación del juez del concurso. Se presentó el martes pasado un escrito a tal efecto en el cual se solicita en carácter de urgente que se autorice la apertura de cuentas bancarias a los efectos que se pueda depositar el dinero para comenzar a hacer frente al pago de haberes de los empleados de Ideas del Sur. El juez rápidamente giró el pedido a los síndicos para su opinión y estamos a la espera de la resolución que entendemos será positiva y no debiera pasar más allá de la semana próxima. Entendemos que los tiempos procesales a veces no tienen la dinámica de la necesidad de poder contar lo antes posible con el dinero del pago de los sueldos y poder rápidamente, en la medida de lo posible, normalizar la producción y operación de los programas. Esperamos poder avanzar en la solución de este tema ni bien tengamos los permisos correspondientes. Desde ya, muchas gracias por estar en estos tiempos que son de angustia e incertidumbre, pero confiando en una prontísima solución.